Bueno, vámonos con Tony López. Tony López está en New York y tiene un reporte completo con todo lo que está ocurriendo allá. La ola de calor está afectando toda dígito, esa zona. Tres dígitos, ¿tú sabes cuánto significa? ¿Cuánto? Más de 100. Más de 100 o más. Eso o sea, es tres dígitos. Entonces la gente eso, está usted sabe, utilizando la pompa. En grado. En ¿cómo es que le llaman aquí? Los hidrantes. Los hidrantes, sí, allá son hidrantes también. Uh-huh. Allá se llama water pump. Water pump, agua y la pompa del agua. Sí. Pero eso dura el día entero botando agua. Generalmente la abren en las tardes, en la tarde, que es cuando más el calor se siente más. Pero hay que decir que, señores, 100 grados de temperatura son como más de 40 grados. Excepción de aquí, como que la temperatura suba a 40, bueno, o sea, se pone bien fuerte. Sí. Vámonos con Tony López. Saludos, Tony. Buenos días. Buenos días. La segunda ola de calor que enfrenta New York registró ayer sensación térmica sobre los 105 grados en muchos lugares y al parecer se mantendrá durante el día de hoy y mañana, aunque anoche bajó más de 12 grados y se sentirá otra vez sobre los 95-99 grados la sensación térmica en el día de hoy. Ya las autoridades, como le dijimos en días anteriores, han tomado las previsiones del lugar para mitigar esta segunda ola de calor que afecta a la Gran Manzana. Y de los de la Gran Manzana, los Mets y los Yankees, los Mets vapulearon 8-3 a los Medias Rojas de Boston en el día de ayer, los dirigidos por Luis Rojas, hijo de Felipe Rojas Alou. En 5 presentaciones tienen récord de 3 ganados y 2 perdidos. De su parte, los Yankees y Phillies, que jugaban anoche, el partido fue suspendido. Y los Yankees, que vienen de ganar la serie a los actuales campeones, los Nacionales de Washington, en esos 3 partidos ganaron 2, tienen 2 ganados y 1 perdido. Repetimos que ese juego de ayer fue suspendido, Yankees-Phillies. Y un arresto de una joven de 18 años en el downtown de Manhattan ha creado todo un escándalo y controversia porque fueron agentes encubiertos que de forma rápida y violenta la sacaron de una manifestación contra la violencia racial que se vive en New York. Varios sectores han protestado por la acción de la policía, mas sin embargo, igualito que en Dominicana, fueron atacados hasta con botellazos por parte de los en manifestante y se determinó en una investigación de la policía que la joven ha hecho actos de vandalismo y en diferentes lugares ha destruido varias cámaras de la policía y ha destruido cámaras de la ciudad. Fue liberada horas después, pero tendrá que presentarse para enfrentar cargos por un juez en esta ciudad. Y la policía sigue enfrentando problemas aquí luego de su accionar contra diferentes formas de arrestos en las nuevas medidas de la reforma policial que están buscando ser revisadas, porque esto fue un arresto rutinario contra alguien que protestaba y que ha destruido varias cámaras de la policía y de la ciudad. Y esto es una situación penal muy grave en New York y en los Estados Unidos. Y la Federación Asociación de Maestros de New York y New Jersey no están de acuerdo en lo absoluto en que se inicie en otoño el año escolar para esta situación. Aducen que todavía no existen las condiciones necesarias para que haya garantía en los estudiantes y prefieren que los mismos sigan pues recibiendo sus clases virtuales y que inicien así mismo cuando aperture la nueva etapa del año escolar en la ciudad de New York. Dicen que las autoridades, bajo las condiciones económicas, no tienen los recursos necesarios para garantizar la protección de niños jóvenes, de todos los estudiantes que podrían aperturar las clases para este año a final de agosto o a comienzo de septiembre. En ese caso, se está a la espera del pronunciamiento que haga el gobernador Andrew Cuomo, quien se pronunciará al respecto y que tiene
la última voz sobre la situación y lo hará la próxima semana. 24 millones de estadounidenses no podrán pagar la renta este año y más de 30 millones están sin empleo. Dentro de las discusiones en el Congreso para un nuevo paquete de medidas que de hecho han rechazado financiar los estados que tienen déficit fiscales, quieren rebajarle de los $600 semanal de la ayuda para el pago de alquileres y de ayuda de desempleo, quieren rebajarlo a $200 semanal. Están protestando diferentes sectores porque entienden que es muy poco ante la situación. Repetimos, 24 millones no podrán pagar la renta en Estados Unidos y más de 30 millones están sin empleo. Es una situación muy difícil y que se acrecentará por la medida del Congreso. Ayer aprobó que no se financiará a los estados con situaciones de déficit. Y la brecha que separa a Joe Biden y también al actual presidente que busca una segunda nominación, Donald Trump, sigue siendo la misma, 14 y 15 puntos, y en lugares en donde están en los votos electorales, Joe Biden aventaja con 9 y 10 puntos al actual mandatario Trump, algo que no se veía desde 1996, que en los estados de los votos electorales el contrincante del presidente tuviera una ventaja sobre los dos dígitos, que en este caso es de 10 puntos para los estados donde están los votos electorales, que benefician en este caso esas encuestas a Joe Biden en todos los niveles, y que estos votos al final son los que deciden la situación de la presidencia de los Estados Unidos. Algunas de las informaciones, regreso con ustedes. Bueno, gracias Tony López, directamente desde New York, con un reporte completo con todo lo que ha estado ocurriendo allá. Hay un calor sumamente fuerte, una ola, sí, de calor. Atención, Tony, dice Rubén que si dentro de las posibilidades puede enviar imágenes de la pompa cuando la abren y todo eso. Están echando agua. Es una sugerencia que está haciendo Rubén.